últimamente con esto de Lucius II, la profecía. Señores, salimos del hospital, por fin. Porque ustedes saben, primero hicimos todo un alboroto en el hospital, matando gente. Y descubrimos muchas cosas feas, como que, por ejemplo, ahí estaba Freddy, estaba Jason. Y ahora vamos a ver a dónde nos lleva. No more holding hands and telling them what to do. It was a competition, okay. And there could only be one. Okay. The one who was able to fulfill the prophecies would gain the powers needed to sit on the lap of the one true. Oh, por Dios. Básicamente, al parecer, hay otros niños que también están matando por ahí. While the apocalypse would set upon the living world. Y quien mate más gana. This was all preparation for the final conflict between heaven and earth. The final conflict that would revitalize humanity. Okay. And create a new beginning. Okay. Whose beginning? It remains to be seen. Oh, por Dios. ¿Dónde lo dejaste? Dime que lo dejaste en un lugar seguro. No queremos que al hijo del diablo no le pase nada. Ay, mira, nos dejaron abandonados en algún lugar con nuestro triciclo. Claro que voy a romperlo ahí, un diablito. Y mi diablito. Oh yeah. Ok. GTA 5. People of the Corn, la gente del maíz. Ok. GTA 5, señores. Esto es lo que le falta, son tiros y putas. Y en triciclo, que no es lo mismo. Encuentra una Biblia. Ok. Ay, una Biblia. Qué lindo. Maldita sea, está cerrado. Ok. No. No, tú no tienes. Tú no tienes mis llaves para la Biblia. Tú tampoco. Hello, okay. How are you? Hey, Don. Frégate. ¿Dónde está mi Biblia? Más bien, ¿dónde están las llaves? I think that's enough for today, Andrew. Hey, give the man a drink. He needs one. That's all right. Okay, hay unas llaves. I'll just go buy some rope so I can hang myself. Who asked that Gilmore kid to do a favor? You think it was the kid who did it? What's his name? Isaac or something? Oh, por Dios. Vamos a dejar mi triciclo ahí. It's the trumpets that's blowing. Y vamos a empezar a hacer estragos aquí. Primero que todo necesito mi Biblia, maldita sea. Oh, por Dios. Oh, por el amor de Dios. No, yo no hice nada. Huye con el triciclo, amigo. Huye con el triciclo. Huye, huye, huye. Triciclo, vamos. Oh, sí. No, 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 no.
Nadie ha visto nada. Yo entiendo lo que podemos... Aquí hay que matar a quien se nos atraviese, señores. Guárdate eso, amigo. Lo que sí necesitamos es quien tiene las llaves de la Biblia, güey. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿De casualidad no tendrás una Biblia por ahí? Ok, lo siento, eso es tuyo, no hay problema. Ay, no. Ahí están mis llaves. Y otra cosa. Hola, mi amigo. Oh, estos son unos bandoleros. Alguien debe tener las llaves del maldito local. Are you all right, son? Okay, aquí hay muchas cosas que podemos usar. ¿Por qué no puedo cogerlo? ¿Tengo que comprarlo? Hello there, young man. No me friegues. Oh, Dios, se ahogó o algo así, no más. Ok, en serio, ¿qué te pasó? ¿Por qué si te echan agua te pasa algo? Oh, Dios. Oh, Dios. Isaac was here already. The fire had been started and blood was spilled on the field. It was then when the town's emergency horn started its ear-shattering sound. This was clearly making the first horn, but it was not Lucius who had fulfilled this. Soon the locals would be here, putting the fires out. Only the purest souls will be saved. Oh, Dios. The rest of mankind will stay behind as slaves of the darkness. And how do we stay pure? We shall not take the temptations that the wicked will... Vamos a ver si esto lo podemos coger. Esperemos que sí, porque... Ok, sí pudimos cogerlo. Ay, no me fui. ¿Por qué no me deja guardarlo? Debería dejarme guardar mi cosa. ¿Quién me está viendo? Nadie me está viendo. Hola, señorita Llaves. Oh, por Dios, hay gente que es más fuerte aquí, supuestamente mentalmente.
Morning, sir. Morning. Morning, miss. I'd like to make a withdrawal. Okay, sir. Let me see your ID. Inicialmente lo que vamos a hacer es... ¡Oh, por Dios! No me frieguen. Nadie se mete con The Son of the Devil. Tirarle algo así como esto. Ok. Esos dos tipilines, tengo ganas como de tirarles unas donas envenenadas. Ay, no sirve aquí nada de eso. Por favor, dígame que alguien tiene mis donas. No necesitamos las donas, necesitamos las llaves. Good morning, sweetie. You need something? Sí. Uy, ¿qué le pasa a ella? Déjeme la recocha, señora. No puede ser que en este pequeñito pueblo... Nadie tenga la maldita llave de aquí. Oh Dios. Vamos a sacarlo. Yo tengo algo inflamable ahí, ¿cierto? No. Oh, sí lo tengo. Solo vamos a esperar a que salgan. Sí, amigo, corre, ve por ella. Y... Oh, no. Necesito es que entres ahí. Entra. Vamos, tú puedes. Entra a la cocina. Sí, ves a prepararte tus ricos bizcochos. Oh, sí, señores. Oh, por Dios. Por Dios, ya nos estamos volviendo bastante ágiles para matar gente. Eso es bueno.
Ya, consúmete una vez por todas. Oh, no, yo soy el hijo del diablo. ¿Quién dijo? Yo puedo estar ahí. Y nada me va a pasar. Ok, ahora la tienda es mía. Oh, sí. Ok, no me dejan cogerlo, malditos hijos de su pinche. Pero ¿saben qué podemos hacer? Podemos... Este es mi nuevo mejor amigo. Lo que también necesito buscar es... Ok. A ver si aquí hay futuro. Where are your parents, son? Justo lo que necesitaba, señores. Ay, lo siento. Déjame yo cojo esto. Esto es mío. Y me voy. Debo primero encargarme de este porque... Oiga, por Dios, nadie tiene la maldita llave donde está la Biblia. Hola, mi amigo. Problema, él no me ve desde aquí. Oh, por Dios, no llega. No puede ser. Oh, sí, amigo, muerte. Oh, amigo, le cortamos el cerebro en raras partes. Vamos, aléjate de mi cosa. No, no,
Suéltalo a él. Gracias. Okay, el tipo ya no quiere arreglar su mierda, entonces vamos a ver si podemos. Ajá, yo puedo mezclar mi pistola de clavos con esto. Y ahora la tengo cargada. Ay, ¿dónde estás? No puede ser. Morning, sir. Morning, miss. I'd like to make a withdrawal. Okay, sir. I just need to see your ID, and then all we need is the amount you were thinking about drawing today. Mm-hmm. Here you go. And I'd like to have $800, please. Say the same. What I can do is to put my foot in your ass. No puede ser que no la llave. Puede ser que la llave no esté. Y me puedes prestar el baño, ¿verdad? ¡A la cabeza! Ahora, retírate de ahí y... Esto lo necesito. Esto lo necesito. Vamos a ver qué más tiene por acá. Básicamente, no. Oh, por Dios, guardaba cabezas de bebé ahí. Oh, por el amor de Dios. Que compartían el baño o algo así. Oh, sí. Vamos a ver a quién. Debemos fregar a alguien importante con estos sándwiches. Thank you.
Así que vamos a mezclar sándwiches con veneno. Ay, mira quién se lo va a comer. Bueno, la idea era que se los comiera la que estaba atendiendo, no tú. Pero ok, voy a aprovechar la confusión para... dispararle. Okay. Y eso es, ok, laxantes, y no sé qué será eso, y ya tenemos fregado el, bueno, tenemos, bloque for Lois Clark, once you have some extra readings. Ok. Ok, no me lo deja coger, pero... yeah. Oh, claro que sí. Y mi amiga, tú estás bien muerta. Y seguimos sin encontrar la maldita llave. Bueno, ya que tenemos... vamos a... oh Dios, ¿quién me está viendo? Ya hemos buscado... ah, oh, sí, sándwich. Vamos a ver. Tenemos dinero, tenemos dinero, sí. I'd like to have $800, please. I don't seem to have enough here, so just a moment while I visit our vault. Yeah, sure. Take your time, honey. Do what you need to do. Y vamos a mezclar todo. Okay, guarda lo primero y mezclamos. Oh, mi amigo, si cogiera ese sándwich que está ahí. Ah, no me digas, él es algo así como una...
Eso, coge tu sándwich, cómetelo, amigo, deliciosos, hechos por mí. Nada. Deberíamos aprovechar la confusión. Oh, sí, otro sándwich. No me friegues. Ella tiene unas llaves. Okay, creo que aquí vamos a tirarle esto. ¿What? ¿Se voltea sola? No mames. Hey, are you allowed to be here by... Ok, cálmate. Y para que te calme te voy a dar un sándwich. ¿Dónde estás? Oh my. Ve y cómete el sándwich para que te calmes. Tú sabes, eso. Vamos, cómetelo. Like a double kill. Oh, sí, estamos leveleando, señores. Oh, sí, hay unas llaves ahí, qué tonto. Ah, maldita sea, este inventario se llena muy rápido. ¿Qué llaves tenemos? Oh, por Dios, sí. Voy por la Biblia. La Biblia es mía, señores. Oh, yeah. He picked up the Bible and looked into these prophecies with more detail. It was time for the seven trumpets. One of those trumpets. Fire mixed with blood is thrown to the earth, burning up a third of the trees on the planet and all the green grass. Okay, sí, eso todo es muy bonito. Pero necesito más espacio aquí. Find a map. Oh, yeah. From the map, you could work out the nearby area of the town. It seemed that the whole state's water treatment plant is located here. This is certainly not a coincidence. There are no coincidences tonight. Nope. Everything that happens from now on happens for a reason.
Excelente. Ahora voy a tener que seguir soltando cosas. Bueno, los cigarrillos no me sirven. Esta Biblia debería servirme. Eso es el mapa. Shady Medicine. No sé para qué carajo me puede servir eso. Porque si necesito es... ¿Dónde está? Dinero, dinero, dinero. Guárdalo y vamos enseguida a... Yo tengo veneno aquí. Hell yeah. Este tipo salió corriendo. It seems that everyone was a bit wary around the town. It's clear that the Gilmore murders are affecting them. Y nos fuimos. Lucius was a bit worried of this boy being. No, guarda eso, amigo. He still got an odd satisfaction in the atmosphere. Oh sí. Bueno, señores, aquí nuevamente terminamos esto de Lucius 2. Este capítulo estuvo más, o sea, ya se está poniendo un poco más, no difícil, pero sí un poco más tricky jugarlo. Así que, señores, aquí terminamos con esto de Lucius 2, el capítulo 2, level 1 del capítulo 2. Señores, por favor, dejen de ver tanta pornografía y jueguen videojuegos. Además de eso, si les gustó el video, denle like. Si no les gustó, denle dislike. Además de, pues, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Y nos vemos en una próxima ocasión, señores. Arrivederci.